Bueno, pues aquí estamos. Estamos en ESIC y me gustaría contaros mi historia, la verdad, a ver de cómo he acabado aquí. Soy ingeniero industrial, especializado en mecánica de estructuras, una rama súper técnica, ¿no? Y llevo muchos años trabajando en el área de gestión. Entonces llegó un día que dije, mira, necesito actualizarme porque todas mis componentes técnicas están muy bien, pero también necesito unas componentes sociales que me está aportando el máster. Necesito unas componentes financieras que me está aportando el máster. Necesito unas componentes sociales que me está aportando el máster, ¿no? Y entonces me apunté al EMBA que se imparte en ESIC, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estudiar mucho, enfrentarme a un reto enorme, o sea, porque es absolutamente enorme, con mucho esfuerzo y sacrificio, e intentar aplicar todo lo que estoy aprendiendo en mi día a día. Por ejemplo, hoy en día, a nivel de recursos humanos, la gestión de las personas es completamente distinto de lo que había hace 15 años. Y cada día va cambiando más, más y más. Pues todas las dotes de gestión que estoy aprendiendo aquí las intento aplicar con mis compañeros en la oficina. A nivel financiero, pues los balances, flujos de caja, el estado de las cuentas, absolutamente todo, lo vamos analizando. Y yo lo intento aplicar en mi área de gestión. Y así, poco a poco, pues lo que voy a intentar es sobrevivir aquí y ser mejor en mi trabajo.